comunicación, escribiendo al subterráneo de verdad, con mis ideas, con sueños de los grandes, soñando con ser uno de los grandes, expresando mis sentimientos y alegrías. Hay alguien que nos mira, riendo cuando cometes errores, riendo cada vez que recuerdas fracasos y honores. Yo estaba entre la espada y la pared, sugestionado por miles de palabras tontas y tenues, esclavizado. Dime qué harás cuando la guerra llegue a ti, mientras que ellos viajan en paz. Las armaduras son imaginarias, puedes probar. Los alaridos siguen dentro de su mente, un demente antes de volver a confiar en su gente. ¿Quién te hace crecer? Amor, odio, hierba, opio, fuego, hielo, cielo, el infierno, corre del mundo entero, un instinto de carroñero. Ah, esto es así. Dime qué pasará cuando la muerte venga por mí hoy. Escuchando las voces que vienen desde adentro, las escucho y entiendo lo bien que me hace el tiempo. Es el tiempo que lo deja, es el movimiento que no lo respeta, es saber que andamos por movimiento propio. El camino ya está trazado, si es sinuoso hay que dejarlo de lado. Si se trata de caminar con paso firme, hay que andar. Debo de reconocerme a mí mismo, ritmo y organismo, latido vital sin espejismo, mirando ilusiones, alejarse de algunas metas, testigo de la realidad sobre banquetas, fumarola, improvisando con amigos. Pero hoy necesito soledad desde mi nido, unido a la frecuencia de cada palabra forajido. Cuatro paredes y un escritorio están conmigo, tinta, papeles, improvisación, por eso sigo en el compás. Creación rapaz, también capaz, compositor astuto, guacamole, fruto instrumental, elemental, y hoy es groove y flujo, entonces predomina. Y esta pasión es por mí, por cada hora dedicada a mi texto. Benemérita sensación de fe, satisfaciendo mi sed, manifiesto el peso de cada contexto.